La respuesta concreta es no. No. Primero, cuando hablamos del Estado, parece un concepto unívoco. No es así. El Estado tiene diversas interpretaciones. Las cinco más importantes son Karl Marx, Lenin y los marxistas tienen su propia interpretación del Estado. Acuérdese usted cómo refiere en la parte uno de los mejores amigos de Marx, cómo refiere el Estado. Y se hiciera el panteón de las antigüedades y se extinguirá. Para los marxistas, Estado y derecho son instrumentos de dominación de clase. Esta es una conceptualización. La Iglesia tiene otra conceptualización del Estado. También la tienen Hegel, Kelsen y, para mí, los anarquistas, Prokopin. Usted los lee o lea Bakunin y se embebe de que no debe haber Estado. Entonces, no siendo el Estado un concepto unívoco, no aceptaría la democracia occidental el criterio de las democracias orientales. En un libro excelente de un profesor de la Facultad de Derecho que se llamó En Vida, Daniel Moreno Díaz, él establece una diferencia clara entre lo que sería la democracia en las sociedades como las marxistas, China por ejemplo, en este momento, y la democracia en los países occidentales. En las democracias orientales se toma una decisión y el que se oponga a esa decisión es enemigo del Estado. Acaba de declarar el señor Putin como jefe del Estado ruso que son enemigos del Estado aquellos que constituyan organizaciones no gubernamentales. Aguas. Ciertamente sabemos que algunas organizaciones no gubernamentales son de vividores. Sí, pero hay organizaciones no gubernamentales muy respetables. Entonces, ¿cómo aceptar que el concepto de la democracia cabe en estos distintos tipos de Estado? La lectura que yo le aconsejo, veo que ustedes son alguien interesado en esto, es David Held, H-E-L-D. Él habla de nueve modelos de la democracia. Con nueve modelos de la democracia, no siendo un concepto único, no puede equipararse al Estado en el punto de vista. Ahora, cuando yo me refiero a la democracia, me acuerdo mucho de lo que decía Luis Cabrera. Le quiero decir que el pensamiento de Luis Cabrera influye en la Constitución china. Y el modelo chino, ya por ejemplo ahora, en lo que sería el primer párrafo del artículo 27 constitucional, en donde nosotros pensamos que la propiedad de todo es la nación. Eso dice Luis Cabrera en su iniciativa, habiendo sido secretario del presidente Carranza. Los chinos ya están aceptando la propiedad privada, pero nada más en materia urbana, en lo que es lo urbano, todavía en el campo, ¿no? Como un modelo de equilibrio entre la propiedad nacional y la propiedad privada, no excluyendo una a la otra, sino complementándose ambas. Entonces, la democracia en el concepto de quienes solo estarían de acuerdo en una propiedad nacional, pensarían que la propiedad privada es enemiga de la democracia, o a la inversa. El modelo que se nos ofrece ahora en las elecciones recientes nos da idea de cuál es el planteamiento, y perdón por la palabra, ideológico entre ambas. Mientras el modelo del Partido de la Revolución Democrática y otros hablan de reivindicaciones sociales, parece ser que el otro modelo se refiere más al énfasis sobre la propiedad. Por eso empecé diciéndole, no equiparo la democracia con el Estado. Puede haber estados que creen que la democracia es de una forma y otros que no la creen, y otros que dicen, no queremos democracia. En China no queremos democracia. Los chinos no queremos democracia. Los chinos pensamos que ese tipo que está diciendo esas cosas se va y no permitimos internet y tenemos control sobre esto y sobre el otro. A mí ese modelo, como soy medio fascista, me gusta. Pero no deja de ser muy peligroso, ¿verdad? Y ellos han venido construyendo su Estado, en este momento el Estado prototipo que se estudia es el Estado chino, ¿verdad? Cuando usted habla de las generaciones que se han formado, la primera generación la integran los dirigentes que usted ya sabe, los de aquí, simplemente estoy repitiendo cosas que ustedes ya saben, Mao y Xu Enlai, que es una mancuerna impresionante, porque mientras Mao piensa, Xu instrumenta. Después, un día se encuentra un jovencito de 14 años, Xu Enlai, y le dice, este va a ser el jefe del Estado chino, se llama Deng Xiaoping. Y después de la purga que hay en el 68, Deng Xiaoping se convierte en el jefe del Estado chino. Él forma a dos jóvenes, uno de ellos, a Li Peng y a
Jiang Zemin, y él. Y de chico agarra otro de 14 y le dice, tú vas a ser el presidente de China. Eso en México no es posible. La persona que escogió Deng Xiaoping se llama, ¿cómo se llama el presidente chino ahorita? Hu Jintao, es Hu Jintao. Y ya saben ellos quién va, nosotros no, en Occidente nos cortamos la cabeza y decimos, oye, ¿quién va a ser el próximo heredero? Y no sabemos. Y al que ponían como jefe del próximo Estado chino, pues de repente su esposa en la cárcel, confiesa un homicidio, etcétera, se acabó. Allá no van a permitir que un empresario llegue a ser el jefe del poder político. Es una forma distinta. Perdón por la ampliación en la respuesta. Disculpen ustedes. A veces, como decimos, nos encanta hablar. A mí me gusta mucho hablar. Espero no decir tantas tareas. Por ahí hay otra gente que quería hacer uso de la palabra. Bueno, pues yo quería decir que la película también me recordó mucho a otra película y un libro que se llama En el nombre de la rosa. Esa película es de mis favoritas, precisamente porque se toca el tema de la Inquisición y la imposición de, el autoritarismo que tiene el Estado como tal. Hace rato tuve mi clase de Derecho Romano, pero aún no vemos la parte de... Bueno, yo sé que es un poco lógico, pero no la hemos visto como tal. Me llamó la atención, le pregunté a una compañera de, ¿es lo mismo el estado de la iglesia en esa época al estado romano? Me dijo que no. Entonces tengo como esa duda de ¿por qué había un sistema inquisitorio? Había un sistema inquisitorio, sí, por parte de la iglesia, pero también por parte de los romanos, ¿se enjuiciaba de la misma forma o algo así? No sé. Y también, enlazaba un poco, había una frase que le dijeron a Lutero de, pues el Estado te está pagando la universidad, tú vas a estudiar lo que te está diciendo el Estado. Entonces, me hizo como un poco de referencia a lo que está pasando actualmente, no exactamente, pero lo que está pasando en Chile. Ahí cada quien paga su educación y, Es que ya se me fue la idea un poco, pero estoy nerviosa. Pero lo que quería saber era eso, ¿qué diferencia había entre que te juzgara la iglesia como tal o el imperio romano? No sé si habrá alguna diferencia. No te tengo una respuesta. No te sé contestar. No sé contestar. A veces, usando el instrumento llamado historia, yo empecé a ser profesor de historia en la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974. Y tengo el título colgado, no lo uso. Parece que la historia te puede dar la respuesta, pero sí distingo muy bien entre un proceso incuado dentro de lo que es la Iglesia Católica, porque nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica, y lo que sería un proceso incuado en la Roma de los Césares, ¿verdad? Ambos catilinarios, es decir, exagerados en el ejercicio de la fuerza de las instituciones gubernamentales. Pero así en concreto, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Yo no te podría contestar en este momento, ¿verdad? Discúlpame, por favor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo acostumbro terminar como me enseñó Manuel Uvilla Mandujano. Primero vamos a darle, un fuerte aplauso. Claro. Buenas noches. Déjame terminar la idea. Manuel Uvilla Mandujano, que fue mi mejor amigo en vida en la Facultad de Derecho, sufrió mucho algunos procesos que me platicaba. Y siempre que daba una plática, él no permitía que le aplaudieran, sino que les aplaudía a los que tuvieron la paciencia para escucharlo. ¿Qué quiere decirnos por ahí? Brevemente, nada más hacer una pequeña observación para todos de nuestra universidad. Soy egresado de Ciencias Políticas. Me llamó la atención mucho porque también, como dicen varios colegas, varios compañeros, que no había visto estas proyecciones yo aquí en la facultad, había visto otras, pero esta se presta para hacer una crítica
precisamente del pensamiento crítico que Armando Batra, entre muchos otros, nos va dando un reflejo de qué es precisamente la política a través de la democracia. Que muchas veces las leyes, ¿sí?, que son ejercidas por esos grandes pensadores y que han quedado rezagadas y que en la actualidad no se tiene una constitución que de aquí de la Universidad de la Facultad de Derecho debe de ejercer para tener una nueva transformación nuestro Estado, ese Estado que está exigiendo que la ley se acate con esa resolución de todas las formas posibles de nuestra sociedad mexicana. La Facultad de Derecho se ha distinguido en todos esos rubros de la ley, más bien en cambio, yo veo que no hay esa calidad de hombres que hubo en el pasado y que hoy en día no le encuentro una forma de poder llegar a ese pensamiento crítico dentro de la ciencia política que está viendo precisamente hacia nuestro pueblo, que está pidiendo a grito abierto tener que transformarla y acatarla para poder determinar las condiciones de nuestra sociedad, ¿sí? Veo, observo, ¿sí?, que la reforma judicial no ha dado los frutos que se requieren. Observo que en Chihuahua hay tantas leyes que no se han podido acatar, como los juicios orales que hoy veo que se están empezando a proyectar aquí en la facultad, y que pues tienen todavía por ahí sus escollos, pero que poco a poco va a tener que ir trabajamos en todo esto. Yo creo que por ahí esta crítica que hago, como decía Hegel en su Razón Pura, la crítica es la investigación y el estudio sobre los conceptos que daba Martín Lutero ahí. Ahí lo está plasmando, porque es una filosofía muy pura dentro de esa crítica. Y determina precisamente Hegel que para poder determinar las circunstancias de un pueblo, de una sociedad y sobre todo del hombre, hay que ser muy perspicaces. Muchas gracias. Para una crítica como la que le dio un compañero de otra facultad, solo hay que escuchar, registrar en dónde se tiene razón y tener el propósito de corregir. Yo sí creo con usted, solo un comentario, que maestros como tu papá es muy difícil encontrarlo. Pero tú eres muy digna, porque antes eras la hija del profesor, alguna vez te lo dije, hoy eres tú misma, entonces denos la oportunidad, denle la oportunidad a Karina, yo ya soy un hombre viejo, denle la oportunidad a Karina y otros jóvenes profesores de que encuentren y se conviertan en pilares de la facultad. Usted no conoce al profesor Teotli, tiene una trayectoria impresionante y de veras, creo que la facultad sufrió un problema de cambio generacional, pero ahora los jóvenes están empujando muy fuerte. Yo sí esa parte de la crítica la acepto, la asumo, creo que tiene usted razón. En la otra parte de los comentarios, escucharlos y registrar lo que nos dicen otras facultades, porque nos habíamos convertido en una facultad muy conservadora. Y la verdad es que no tenemos frente a la comunidad universitaria ese derecho. Tenemos que ir hacia adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias.